corazón. So just get your heart ready para poder recibir. To be able to receive. Algo que quieras decir, Luis. Something I'd like to say, yeah, quickly. So they're going to be graded in 10 different categories. Ellos van a estar siendo calificados en 10 categorías. Okay, the first one is going to be their presentation. La primera va a ser su presentación. And by what we can see here, y por lo que debemos ver todos acá, yeah, they're all going to get a 10 in this. Todos van a agarrar 10. Because they look very nice. Todos se miran muy guapos, okay. Y guapa. Yeah, the second one is going to be self-control. La segunda va a ser el control personal. Yeah, we know the nerves are going to be there. Yo sé que los nervios van a estar ahí. But we cannot let them stop us. Pero no podemos dejar que los nervios nos paren. We have a mission. Tenemos una misión. And that's to deliver the word of God, the message of God. Y eso es de dejar que el mensaje de Dios salga. And we're not going to let the nerves stop us. Y no vamos a dejar que los nervios nos paren. Okay, the third one is the introduction. La tercera es la introducción. Their theme and title. El tema y el nombre del tema. Yes, the fourth one is the doctrine. La cuarta es la doctrina. We want to make sure, you know, nobody's selling no products here for hair loss. Queremos asegurarnos de que nadie vaya a vender productos aquí que para el pelo, para alguna otra cosa. Yeah, we're not going to be selling any lotions, nothing. No vamos a estar vendiendo nada. Okay, we are here to preach the word of God. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. The sound doctrine. La doctrina sana. Where Jesus is the middle of everything we do. Donde Jesús el Cristo es el medio de todo lo que nosotros hacemos. We are here to preach His gospel. Estamos aquí para predicar su reino. So they're going to be graded on that category. Van a estar siendo vamos a estar viendo el puntuaje en esa categoría. The other one is the preparation and the development of their teaching. La otra va a ser su preparación y el desarrollo de su tema. The other one is going to be the control of the time. También vamos a ver el control del tiempo. Like Apostle Noki said, como Apostle Noki dijo, we have a minimum of 7 minutes. Tenemos un mínimo de 7 minutos. And a maximum of 15 minutes. Y un máximo de 15 minutos. If suddenly you see someone go over the 15 minutes, si usted mira a alguien que se va más de los 15 minutos, somebody's going to stand up and get the microphone from them. A usted ver de que alguien se va a parar y le va a quitar el micrófono. Yeah, now don't get offended. No se ofenda. Don't say, oh my God, I can't believe they quiet the Holy Spirit. Ay, pararon al Espíritu Santo. No, this is an exam. No, es solamente, esto es un examen. They have practiced. Ellos han practicado. And they have to be ready to control the time. Y hoy ellos estarán listos para controlar el tiempo. The other one is going to be vision. La otra será en una puntuación de la visión. Yeah, we have a vision, a nosotros, very clear vision here in the house. Nosotros tenemos una visión clara aquí en la casa. So we want to make sure they talk about that. So necesitamos y vamos a ver que ellos hablen de la visión. Now, the other one, the ninth one, is the ability to transmit truths. Aquí la última, la penúltima, la novena es la habilidad de transmitir la verdad. Yeah, we want to make sure that the first ones that believe what they're preaching is them. Sí, necesitamos saber de que los primeros que creen en lo que están predicando son ellos mismos. Because if we don't believe it, porque si no lo creemos, how can we expect for you to believe it? ¿Cómo vamos a creer que los demás crean en lo que estamos predicando? Amen. The other one is the conviction in what they're transmitting. Y la última será la convicción de lo que están transmitiendo. They got to be sure of they got to be sure of the message they're sharing. Necesitan que tener seguridad del mensaje que están a punto de impartir. The last thing I want to say. La última cosa que yo quiero decir. Most of us in the empowerment group. Muchos de nosotros en el grupo de empoderamiento. We have gone through this process. Hemos pasado por este proceso. You guys know what this is like. Ustedes saben que cómo se siente esto. So please help out the students by supporting them. Por favor, ayude a los estudiantes con su ayuda, con su apoyo. Yes, when you hear something that speaks to your life. Cuando usted escuche algo que habla su vida. Please go ahead and type an amen. Escriba ahí en el chat, amén. Yeah, glory to God. Gloria a Dios. Yeah, just cheer them up. Por favor, apóyelos, sosténgalos. Yeah, because we have all gone through this process, and let me tell you, it's not easy. Porque todos hemos pasado por este proceso, y déjeme decirle que no es fácil. Okay, without further ado. Bueno, sin nada más que decir. I'll hand it back to Apostle Noki so we can get this going. Bueno, aquí estamos. So what we usually do is that we have the papers, the names right here. Ahora, lo que usualmente hacemos es que tenemos los papeles aquí, los nombres de los estudiantes. All the students. Todos los estudiantes. And we just grab one. Ahora, vamos a elegir uno. And whoever it is. Al azar, y el que le toque. That it is. Ese es el que va a exponer. So, let's start with. Así que comencemos con. Ta-da.
Marta Valdez. Hermana Marta Valdez. Ahí está la primera. There's the first one. She's in Portland. She's in Portland. And she, there you go. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Muy buenas noches. Bueno, es un privilegio, ¿verdad? El día de hoy. Doy gracias primero que nada a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad. Que sea Él quien use a cada uno de nosotros. Igual doy gracias a los apóstoles, Noki, a Pastor Apóstol Víctor, Pastora Rosa, a cada uno del equipo, ¿verdad? De los maestros también. Gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. A Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por la palabra, Señor, que tú vas a dar, Padre, a tu pueblo, que tú vas a transmitir a cada uno de nosotros, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, quien toque, quien ministre, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. ¿Sí están ahí? Sí, aquí estamos, la estamos escuchando. Oh, ok, perdón. Bueno, mi presentación, ¿verdad? Mi nombre es Marta Valdez. Soy del estado de Sinaloa. Soy miembro activo de Casa del Padre Internacional, al igual con Visión 5000. Y es un privilegio para mí exponer el tema de hoy, que es temático. Y mi tema es, seamos buenos obreros del Señor, basado en el versículo que está en Mateo 9:38, la mies es mucha y los obreros pocos. Y la introducción. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tomar conciencia de nuestra misión en este mundo. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Tocaremos unos puntos a continuación, ¿verdad? Y número uno es sentir compasión por las almas. En Mateo 9:36, la palabra de Dios nos dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor vio a las multitudes que le seguían. Ahí vio rostros llenos de temor, cansados, de tristeza y desesperanza. Esa compasión, benignidad y misericordia que Jesús sintió hacia las personas es un claro reflejo de lo que Dios siente por toda la humanidad. Asimismo, deben ser nuestras vidas llenas de mucha misericordia hacia los demás, y nuestro reto como hijos de Dios es demostrar el reino de Dios con nuestras acciones. Amén. Y punto número 2. Que pidamos a Dios obreros para la gran tarea. Podemos irnos a la versículo en Mateo, en la palabra de Dios, Mateo 9:37 y 38, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Verdad? Ahí está. También nos podemos ir basar en Romanos en 8:19, cuando en la palabra de Dios nos dice que la creación está esperando con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Amén. Seamos esos obreros, ¿verdad? Del Señor, el ir a impartir la palabra, el dar aliento a una persona, levantarla al caído, enseñarles la fe a las personas en Cristo. Amén. Asimismo, toda esa multitud que Jesús había visto desamparada y dispersas de consuelo, de amor y de comprensión, el Señor las vio como una cosecha abundante, ya listos para la siega. Y voy a incluir un poquito de mi testimonio, ¿verdad? De cómo
cómo Dios llegó al encuentro a mi vida cuando yo me sentía perdida, ¿verdad? Sin salida, solamente vivía la vida por vivirla, estaba sedienta de amor y comprensión, ¿verdad? Y Dios usó a una persona, a un obrero, ¿verdad? El cual me habló de Jesús, me enseñó. Y cuando yo escucho a esa persona, es como decían ahorita, ¿verdad? Que uno tiene que transmitir lo que uno está hablando de Dios. Y cuando yo escuché hablar a esa persona, yo le dije, yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero conocer a ese Dios del que tú me estás hablando. Porque yo sentí un regocijo dentro de mí, que yo quería. Porque estaba sedienta, ¿verdad? Y así es como hay muchas personas allá afuera que están sedientas de amor, de una palabra, que no saben qué hacer, no tienen respuestas. Y están esperando por cada uno de nosotros. Amén. Y dar de lo que Dios ha dado en nosotros. Y pues doy gracias, ¿verdad? También en este punto a Pastora Rosa, ¿verdad? Porque Dios también la ha usado y la usa, ¿verdad? Para otras personas, igual a los apóstoles, a Noki, a la pastora Noki, al apóstol Víctor, ¿verdad? Por su arduo trabajo, que Dios lo siga usando grandemente, ¿verdad? Porque están impactando al mundo entero, amén, a través de la palabra de Dios. Y a cada uno también de los servidores y de los maestros también, a los maestros Luis y a Isabel Monroy. Amén. Así es que Dios nos dice, ¿verdad?, que pidamos a Dios por obreros para su mies. Y es hermoso saber que estamos dentro de este equipo selecto de seres de luz, que tenemos la misión de alumbrar a otros en su camino. En Mateo 18, nos vamos a la palabra, y dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, dice el Señor, denlo gratuitamente. Dios nos ha dado mucho, mucho nos ha dado. Así que tenemos que darle a los demás, a esas personas que están afuera con angustia, angustiadas, que no saben a dónde van, no tienen este sentido de la vida. Amén. Bueno, con la conclusión es la manera, ¿verdad?, de cómo impactar nuestra sociedad y producir cambios en las vidas de las personas. Es compartir y dar de gracia de lo que por gracia recibimos y que es constante. Y Dios nos dejó este legado, ¿verdad? Está en Marcos 16:15 y eso nos lo dijo a todos en general. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Bueno, este es mi tema del día de hoy. Voy a cerrar con una oración. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nació de tu corazón, Señor, desde el primer momento, Padre, cuando Pastora Noki dijo, vayan pidiéndole al Espíritu Santo qué es lo que tú quieres hablar, qué quieres que tú diga, que yo diga, Padre amado. Y en ese momento me trajiste esta palabra, Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Gracias, Padre, te doy por esta palabra, Señor, que llegue en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que sigamos sirviendo, Padre, con todo nuestro corazón, Señor, porque lo hacemos para ti, para tu reino y para tu gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que haya fruto, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Compassion for the souls. Compasión por las almas. Bendecimos la vida de Martha. We bless Martha's life. Dice que estaba y dio lo mejor. I know she gave her very best. Y le bendecimos. And we bless you for that. Deseamos de que esta palabra le haya bendecido a usted. We desire that this word has blessed you too. And thank you to all the people that are been writing on the
Facebook and Messenger and every way that is possible. Muchas gracias a todos los que están escribiendo en Facebook, en YouTube y en todos los medios posibles. Lo agradecemos. We thank you for that. I know that we have two more people that they're being connected from different places. Sabemos que tenemos dos personas más conectadas en línea de diferentes lugares. Pero aquí están cuatro estudiantes que sé que están listos para ministrar. But we also have four students here in person that I know they're ready to minister. Okay, so vamos a pull one more. Vamos a sacar a uno más. There it is. There it is. Okay, vamos a ver si el Pastor Felipe Lagos desde Chile está presente. Let's see if Pastor Felipe Lagos from Chile, let's see if he's already connected. You can let us know if he's connected. Si nos puede dejar saber, Pastor Felipe, si ya está conectado. One. Uno. Dos. Two. Okay. Si nos puede dejar saber cuando se conecte. If you can please let us know when you get connected. We're going to leave him at the end. Lo vamos a dejar para el final. Amen. Amen. Bueno. Okay. It's so amazing. Es tan maravilloso. To see what the Lord does in the life of hombres y mujeres. El ver lo que el Señor hace en la vida de of men and women que están dispuestos a someterse, that are willing to submit themselves. Yo sé y he visto el esfuerzo en esta mujer. I know and I have seen the effort in this woman, y el amor con cual ella ama a Dios, and the love with which she loves God, ama su familia, she loves her family, y yo sé que el estar acá, and I know that her being here, y estar terminando esta escuela, and finishing this school, es algo que ella lo ha soñado, y hoy es un sueño hecho realidad. It's something she had dreamed about, and this is now a dream come true. Así que bendecimos la vida de la hermana Sonia Soto. So we bless the life of Sister Sonia Soto. Y hoy nos va a bendecir con la palabra. Now she's going to bless us with the word. Listo. Ready. Bendiciones. Es realmente todo un compromiso y todo una, ¿qué le digo? Una cuestión de valores y de cierto temor. Ocupar un lugar que ocupan mis pastores, mis maestros y gente que realmente le sirve al Señor. Con humildad y sencillez de corazón estoy en este lugar. Quiero pedirle que me acompañe en una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, con sencillez y humildad de corazón me presento delante de ti. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos. Señor, como una manguera que lleva agua de vida. Agua para aquellos que tienen sed de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que nos están escuchando en los diferentes medios. Danos, Señor, la capacidad, la sabiduría y el entendimiento para hacer las cosas conforme a ti te agradan. Agradezco las palabras de mi pastora. En realidad es todo un reto. Fue un gigante a vencer. Y aquí estamos. Disculpen, yo soy muy llorona, pero realmente el Señor ha tocado mi vida y eso, pues, es algo que siempre me ha tocado superar, gracias. Y estar aquí es todo un privilegio y lo hago con temor y con sencillez. Y como les digo, mi nombre es Sonia María Soto Rivera, tengo 52 años y les voy a dar un dato interesante que a todos les parece divertido. Mi familia solo mide 1.50 m. Ese dato es porque en Costa Rica hay gente alta, pero también hay gente bajita, y a mí me tocó ser de los bajitos. En Costa Rica soy maestra y la mayoría de mis estudiantes son más altos que yo, así que fue bien divertido ver estudiantes más grandes. Y siempre pensé que mi familia, yo era adoptada o algo así, porque todos son grandes y yo era la chiquitita. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? En Estados Unidos tengo aproximadamente 3 años esta última vez. Me desempeño como caregiver y ayudo a adultos mayores en muchos diferentes casos. En Costa Rica soy maestra de profesión, soy madre de 3 hijos. Bueno, la mayoría conoce a Tony, a Jürgen casi nadie lo conoce, y a Jasmine, que hablo mucho de ella.
súper orgullosa de los tres. ¿Qué les puedo decir? Estoy aquí para servirles a ustedes y al Señor. Y voy a empezar con una pregunta. Yo no sé para ustedes, pero para mí la pregunta cabe. Dice, ¿qué hay más grande que Dios? Para mí no existe nada más grande que Él. Y mi cita es Isaías 42:13. Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará. Se esforzará sobre sus enemigos. ¿A quién de ustedes no le gusta saber que tiene al más grande, al más fuerte de su lado? Yo creo que a todos. Bueno, al menos en mi caso, que soy bajita, siempre me gustó buscar a alguien más grande que me ayudara. Y Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión. Cuando éramos niños, siempre buscábamos cómo defendernos porque los niños más grandes abusaban. Bueno, yo no sé a ustedes si les pasó, a mí sí me pasó. Siempre buscaba entonces yo en carrera al maestro o en mi casa a mis papás o a alguien que me defendiera porque yo estaba bien, bien chiquitita. Bueno, todavía estoy bien chiquitita. Así que siempre buscaba protección de alguien más grande. Pero hoy yo sé que cuento con alguien mucho más grande que mis papás, mucho más grande que mis maestros, y es con el Señor. Soy miembro de la Visión 5000, siempre he creído en eso y desde que llegué a Portland he ido a esta iglesia. Me han invitado un montón, pero yo siento que esta es mi iglesia y ellos son mis pastores. Y aunque vaya a otro lugar, yo digo, ay, es que no, me gusta mi iglesia. Y el tema es, ¿qué gigante tienes de tu lado? ¿A cuál gigante tiene usted ahí acompañándolo, como decimos allá, apadrinándolo? Y los versículos son los que le mencioné de Isaías 42 y Jeremías 20:11, 42:13, perdón. Para empezar, ¿quiénes son los gigantes? Y todo el mundo, bueno, los niños de hoy nos dicen, ah, es que es el robot tal, o es que es el tal personaje de Disney, o tenemos muchos gigantes, y ellos nos pueden describir algunos. De estos tuve una experiencia, fui a un lugar de juegos, y nunca me había subido yo a esas cosas porque no le hallaba la gracia. Y me dijo, ay mami, súbase, súbase. Y era uno como de 3D y me puse unos lentes y, ay, que me tocó ver a Godzilla y otros gigantotes. Y yo, ay, decía, esto apenas con mi tema, así me siento de chiquitita. Pues así nos sentimos a veces ante las circunstancias. En la Biblia se mencionan un montón de gigantes. Y el que más conocemos, creo que todos mencionamos, es Goliat, pero no era el único que había. Yo no sé si todos saben, pero creo que Goliat tenía 4 hermanos más. Y si con uno estaba el pueblo de Israel asustado, imagínense con 4. O sea, eso hubiera sido un poco más rudo. Entonces dice que tienen distintas dimensiones. Se menciona al rey Gog, que medía aproximadamente 10 metros y medio. O sea, ¿cuántos tantos para arriba de mí? Me hubiera visto como la suela de la sandalia. Todos sabemos que Goliat fue vencido por David. Y muchos dicen, ah, es que no era muy grande, no era un gigante. Pues la verdad dice que medía 6 codos, que son aproximadamente 2 metros y 74. Por eso les mencioné mi estatura al principio. De 2 metros y 74, casi como el techo, me imagino, un poco más. A bastante grande. Dice, también hubieron otros. El que les decía del rey Og, dice que su cama medía 4 metros y 11 centímetros de largo para que él cupiera en su cama. Así que imagínense el tamaño de ese rey. Encima era el rey, ¿verdad? Probablemente, debido a mi baja estatura, yo siempre he visto a la gente más grande y me parece bien divertido, porque mis sobrinos miden de 1,80 m todos para arriba. Entonces, cuando me saludan, yo, venga, bájense para saludarlo, ellos se doblan a la mitad y yo estoy de pie para poderlos besar. Así que tengo una ligera idea de qué son los gigantes, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos refugio. ¿En quién? En el más grande. ¿Y quién más grande que Dios? Vuelvo y repito, para mí no hay nadie. Nosotros, no sé los niños, pero bueno, aquí tenemos unos niños con nosotros y me parece interesante ver que siendo niños son más grandes que mí, son más grandes que yo, más altotes. Y yo digo, ay, qué bendito, le pusieron Royal en vez de talcos. Pero bueno, es bonito, debe ser bonito ser grande. Pero yo tuve que aprender a defenderme solita. Para colmos era la más vieja de mi casa, pues dicen la mayor. Yo era la más vieja, pero sigo siendo la más chiquita. Así que tuve que aprender a defenderme con mi cerebro en lugar de mis músculos. Los hombres usan más los músculos que el cerebro a veces. Pero en Dios nosotros aprendemos a ser sabios, dice la palabra. Entonces, hemos descubierto que hay gigantes buenos
y otros no tan buenos. En la Biblia se mencionan algunos gigantes, como en Génesis 6:4, que dice, habían gigantes en la tierra. Me imagino que todos han leído la cita. Números 13:33 dice, los que vieron los espías y Josué, ¿se acuerdan de esa historia? Oh, Señor, parecíamos como langostas a su lado. Ellos venían bien asustados. Probablemente yo hubiera venido igual, asustadísimo. Salmos 17:4 dice, el que menciona a Goliat. Todos sabemos la historia de Goliat. Yo no voy a entrar en la controversia de si habían, si no habían, si son reales o si es un invento, porque yo creo en la Biblia, yo creo básicamente en la palabra de Dios. Y yo creo que realmente había gente de gran tamaño, no sé qué tan grande, no sé, no tengo los cadáveres para revisar la estatura, pero la Biblia dice que eran gente de gran tamaño. Hoy en día todavía tenemos gente grande. Y, en, por ejemplo, hay países donde la norma es 1,82 m. Ahí los chiquitillos seguro les parecemos pigmeos o algo así. Pero bueno, la norma ahí es bastante interesante. ¿Cómo identifica usted a un gigante? ¿Cómo sabe usted que alguien es un gigante? Número uno, con solo verlo, uno dice, ay santo, este está grande. Por ahí para empezar, casi siempre son poderosos, casi siempre nos producen cierto temor. Son personas que sobrepasan el promedio regular de la estatura y son superiores. Y no son como la clase media, digamos, que tenemos todos una cierta estatura, no, ellos sobrepasan el nivel. Es como en la iglesia, cuando se sientan los grandes al frente y yo no puedo ver. Tengo que buscar un campito donde sentarme para poder ver hacia el frente. Entonces, creo que tengo la noción de los gigantes un poco más clara que ustedes. Hoy en día la televisión nos ha ayudado muchísimo. Como les decía, el cine, la tele, los juegos, los videojuegos, nos dan una amplia idea de qué es un gigante. Y sabemos que es un ser poderoso, superior. Por ejemplo, todos han oído hablar de King Kong, Godzilla, etc. Y esos son gigantes, decimos nosotros, wow, qué miedo. Pero en muchos casos los gigantes, a pesar de parecer poderosos, son bastante torpes. No son como, digamos, los más hábiles, los más inteligentes, se mueven un poco más lento, con más fuerza, obviamente. Pero no son tan inteligentes, no en todos los casos, ¿verdad? Con el avance de la tecnología y de la ciencia, han surgido otra clase de gigantes. Hoy tenemos gigantes como Facebook, que estamos usando ahorita, es un gigante de la tecnología. Gigantes como Apple, Microsoft, otras empresas que dominan el mundo tanto en las áreas de la tecnología, la ciencia, la construcción, los negocios. Hay muchísimas áreas donde ellos están dominando. Y decimos, wow, son gigantes. Tenemos también gigantes como las plagas. Vean el COVID. Todo el mundo se llenó de COVID. Eso es una plaga gigante para mí. Es una plaga que ha cubierto el mundo entero y ha sido un problema serio. También amenazas bioquímicas. No tenemos que ir muy lejos. Veamos la guerra de Ucrania, de Rusia, el desastre que ha habido. Ese es otro tipo de gigantes que tenemos. Todos poderosos a su manera y nos hacen sentir pequeños, ínfimos, a veces impotentes. No tenemos esa capacidad de decir, ¿cómo dominamos este virus que está matando a tanta gente? ¿O cómo dominamos esta guerra que está matando gente, dominando países, destruyendo naciones completas, familias, niños? Y es algo que no podemos hacer. Pero eso también es un gigante que tenemos por delante. También a nivel personal surgen gigantes. Por ejemplo, nuestros pensamientos. A veces decimos, no, es que no puedo. Y eso no es algo que nosotros podemos dominar. Así que yo pregunto, ¿cuáles son tus gigantes el día de hoy? ¿Qué tal si analizamos, por ejemplo, la falta de fe, el orgullo, el temor, la enfermedad? ¿Cuál montaña tienes enfrente tuyo? ¿Cuál está en tu camino? ¿Cómo puedes sortear ese obstáculo? También existen gigantes que solo están en nuestra mente. Existen cosas que solo Dios y usted sabe, que solo Dios y yo sabemos. Aquí es donde empieza nuestra verdadera batalla. ¿Cómo vencer a un gigante? Primeramente debemos observar con atención al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Él derrotó muchos gigantes, a un ejército de ellos. Al primero, el yo. Cuando dijo, hágase Señor tu voluntad. Derrotó el egoísmo porque dio su vida. Derrotó el amor al dinero porque siendo rey se hizo pobre. Derrotó a la muerte al resucitar, al infierno cuando bajó y quitó las llaves. Jesús es nuestro mayor ejemplo de matar gigantes. Él nos dijo cosas mayores que yo harán si creen en mi nombre. Y también contamos con otras cosas que nos dejó para vencerlos.
Nos dio 5 ministerios: el Espíritu Santo, los ángeles, las oraciones, el ayuno, el perdón, la confesión, la humildad. Sobre todo para ser obedientes. Por eso estamos aquí, obedientemente. Les motivo a que sigan adelante, viendo los milagros del Señor, que nunca usó una receta. Ningún milagro era repetido, era igual. Todos eran procedimientos diferentes. Hizo curaciones, liberaciones, resurrecciones, controló la naturaleza. Imagínense, hasta sanó las suegras. Eso ya es mucho. Todos esos prodigios pueden hacer usted y yo si creemos en su nombre. ¿Qué te impide abatir a tu gigante el día de hoy? ¿Qué te impide realizar tu milagro? A veces el pecado, a veces la desobediencia. A veces nuestro gigante puede ser híbrido, pereza con tecnología, falta de fe y pecado, mezclar lo bueno con lo malo. Eso es una cosa terrible. Así que debemos ser gigantes espirituales, no enanos mentales. Rodéate de gente que sea gigantes espirituales para que te ayuden. Así que le pido a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros podamos decir, no como la gente, ¿con quién andas? Te diré quién eres. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos matagigantes. Recuerde, Dios es más grande que cualquier gigante y usted lo puede derrotar si él está de su lado. Voy a pedirles que se vistan con la armadura de Dios según Efesios 6, 10, 18, para que nosotros podamos matar a todos los gigantes que se paren delante de nosotros. Digas enfermedad, pecado, falta de dinero, falta de fe. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a decirle, Señor, me vi del Señor, con el casco, Señor, de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada de la palabra. Y quiero que la coraza de la justicia sea, Señor, mi escudo, que tú vengas conmigo como poderoso gigante, que nada ni nadie nos pueda detener, porque tu palabra dice que cosas mayores harán si creen en mi nombre. Todos creemos. Yo les motivo, sea un mato gigante en esta noche. El Señor les bendiga. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién tienes de gigante a tu lado? Who is the giant you have by your side? What a powerful preaching. ¿Qué enseñanza? ¿Qué predicación tan poderosa? I don't know about you, but she captured my attention really quick. No sé usted, pero ella capturó mi atención bien, bien rápido. For sure she's a teacher. Seguramente, por seguro que ella es maestra. She is a teacher. Sí, es maestra. Wow, I pray that you receive so much in this teaching. Yo oro para que usted reciba mucho en esta enseñanza. Same as the teaching before. Igualmente que la enseñanza anterior. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Por hablarnos a través de cada uno de ellos. For speaking to us through each and every one of them. Bueno, no queremos parar lo que estamos recibiendo. Well, we don't want to stop what we have been receiving. Y como aquí tenemos a Isabel. And like we have Isabel here. Vamos a pedir que ella nos venga a sacar un papelito acá. We're going to ask her to come and draw out a paper here. Ooh. Ooh. Well, if there is something that as a congregation, si hay algo que como congregación, we have, tenemos, y es algo que hemos trabajado, and it's something we have worked on, y es algo que es nuestra cultura. This is something that is our culture. Es empoderar a la generación siguiente. And that is to empower the next generation. Y empoderarlos de tal manera, and to empower them in such a way, que ellos sepan quiénes son en Cristo, that they know who they are in Christ. Ahorita los pastores de jóvenes están trabajando arduamente con ellos. Right now the youth pastors are working so hard with them. Y estamos tan agradecidos al Señor porque hoy podemos decir la juventud está activa y creciendo en casa del Padre. And we are so grateful to the Lord because today we can say the youth is active and growing in the Father's house. Y yo sé que este joven llegó a casa del Padre. And I know this young man came to the Father's house. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque hoy, and we are so grateful to the Lord because today, vamos a ser bendecidos. We're going to be blessed. Por Benjamín Núñez. By Benjamin Núñez. Hallelujah. Hallelujah. Pero que nada, buenas noches a cada uno de los que están conectados, a los que están aquí.
Gracias a Dios primeramente por tenerme en esta posición, que es, lleva mucha responsabilidad y hay que tener valor para hacerlo realmente. Yo soy de la República Dominicana, para los que no lo sepan. Mi nombre es Benjamín Núñez. Gracias a Dios estoy aquí en este país. Él me permitió llegar a esta iglesia de bendición, conocer a los pastores y a cada una de las personas que están aquí. Y una vez más le doy muchas gracias a Dios por tenerme en esta posición. Hoy me gustaría hablar sobre un tema que es llamado cómo las personas ven a Dios a través de ti, que les voy a explicar un poco más adelante cómo ha sido mi experiencia personal y cómo ustedes lo pueden hacer. Mi sermón es modelando a Jesús y quiero llevarlos a una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 11, capítulo 1. Y dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto básicamente nos está diciendo que, así como lo hizo Cristo en el pasado, simplemente tenemos que ser imitadores de Él, tratando a las personas bien, cómo tiene que ser tu comportamiento con las personas y ese tipo de cosas, etc. So, tengo varios puntos aquí que quiero comunicar con usted sobre cómo la Biblia nos indica cómo debemos imitar a Jesús. Y quiero llevarlos a Mateo 11, 29, que dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es una muy buena cita bíblica para reflexionar y darse cuenta sobre cómo el Señor Jesús nos manda a hacer lo que Él, para cómo enseñarlo a Él a través de nosotros, cómo reflejarlo, tú sabes. So, otro punto es, quiero enseñarles tres cosas que contribuyen a ser más como Cristo. La primera es nuestra entrega a Jesús. Eso es como lo primordial. So, básicamente tú literalmente tienes que darle tu vida a Dios, tienes que hacer todo, dárselo todo, aceptarlo como tu salvador, simplemente darle tu vida a Él, dejarla que Él se apodere de ti completamente, y así te van a llegar muchas bendiciones, créame que sí. Y quiero llevarlos a, para demostrarles que la Biblia lo dice, quiero llevarlos a Romanos 12, hasta el capítulo 2, del 1 al 2. Bueno. Y dice: así que, hermanos, os ruego por misericordia a Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es uno de los puntos, y tengo dos más. Nuestra libertad del pecado. Ese es el segundo punto. Y quiero llevarlos a Romanos 6, 11, que dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Y el tercer punto es nuestro crecimiento como cristianos, que está en 2 de Pedro, del capítulo 3, 17 y 18. Y dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sé qué, arrastrados por el horror, incuicos, hagáis de vuestra firmeza. Entonces bien, creced en el Señor y conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo quisiera compartirles algo personal para que tengan como un ejemplo sobre cómo modelar a Cristo a través de nosotros. Y es que a mí me gusta mucho el básquetbol.
Mi jugador favorito es James Harden, no sé si alguien sepa quién es. Y para mí él ha sido como una influencia en mí. Cada vez que yo juego en la cancha, yo trato como de hacer lo que él hace, los movimientos que él hace. Y eso es para que tenga como un ejemplo de cómo debe ser nuestra, eso, ese mismo ejemplo con Jesús a través de nosotros. So, cuando yo estoy jugando y la gente me ve, y la gente sabe de ese jugador, ellos dicen, yo, that's the James Harden special, bro. I'm like, sí. Y ellos ven a quien yo estoy imitando y ellos se dan cuenta. So, para que tengan una idea, así mismo debe ser con Jesús. Así tenemos que imitar a nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hasta el final de los tiempos tenemos que ser así, básicamente. Y es también algo que puede llegar, no sé si a ustedes, pero personalmente, yo sé que a veces no estamos en un buen mood o nos sentimos enojados o por cualquier circunstancia. Tenemos que seguir mostrando a Jesús a través de nosotros, porque yo sé que a veces no queremos hablar con alguien o algo así. Cuando estamos alrededor de muchas personas, no podemos como perder el control simplemente por nuestras emociones. Porque si lo hacemos, ellos se van a dar cuenta como que, yo, como este está modelando a Dios, actuando de esa manera. Y eso es algo que realmente me ha pasado y oro para que no siga pasando. Y ya. Yep. Y una última cosa que les quiero decir sobre algo que pasó hace unos 5 o 6 años por ahí, que fue alrededor del 2016 o del 2017. Yo fui a un, fue como una campaña donde estaba TV Joshua, que el Señor lo tenga en su gloria. Y yo, la primera noche que él predicó, se veía algo que tú desde que veías a ese señor, tú, algo como inexplicable, que tú no lo puedes, simplemente tú no lo puedes decir. Y después yo me acuerdo que en la administración había un niño en silla de ruedas que tenía como unos metales en los pies o algo así, no podía caminar. Y TV Joshua oró por él. Y después de la oración, él llamó a unas personas y le dijo, párelo de la silla de ruedas. Y lo pusieron literalmente a caminar. Y cuando el niño se dio cuenta que podía caminar, se fue a correr literalmente por el lado, por el círculo que estábamos, en el que estaba predicando. Y de verdad, eso es un muy buen ejemplo sobre cómo ver el poder de Dios a través de una persona. Cómo Dios puede llegar a usar una persona para ver los milagros y lo grande que Dios puede hacer. Sí. Y quisiera una última vez decir, mi nombre es Benjamín, soy miembro de Visión 5000 en la Casa del Padre Internacional. So, yep. Quiero concluir con una oración cortita y ya que está. Bueno, Padre, en este momento te doy gracias por usarme, Señor, para compartir tu palabra. Espero que esto haya aclarado algún punto o haya sido de bendición para las personas que nos están viendo de diferentes lugares, países y etcétera. So, una vez más, Señor, gracias. Te doy muchas gracias por darme la oportunidad de culminar esta etapa de mi vida. En estos 9 meses con mis maestros, Luis y Isabel. So, muchas gracias, Espíritu Santo. Y recuerden, imiten a Dios. Ya tú sabes. No, esos son de Puerto Rico, perdón. Ya se nos olvidaron. Ben, you did great. Ben hizo un trabajo maravilloso. Awesome. Maravilloso. I don't know where the mom is. No sé dónde esté su mamá. Ahí está, hi, está diciendo, there we see her saying hi. Puede estar, pero brincando ella de emoción de ver aquí a este hombre de Dios. She must be jumping of excitement to see this man of God here. He did so great. You did great. Hizo un trabajo muy, muy bueno. Imiten a Jesús. Imitate Jesus. Model Jesus. Ya, modelen, imiten a Jesús. Yo creo que él modeló aquí a Jesús. I think he modeled Jesus today here. Just the fact when he was standing up right here. Solamente con el hecho de cómo él se paró aquí.
Yeah, solo ahí ya imitó a Jesús. Just by doing that, he was already modeling Jesus. Aleluya, estamos bien agradecidos con lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. We are so grateful with everything the Lord is doing in our midst. Y gracias a todos los que están ahí escribiendo, diciendo amén. And thanks to everyone who's typing, saying amen. Todos los mensajes que estamos recibiendo a través de la página de Facebook, gracias. All the messages we're receiving through the Facebook page, well, thank we you. We still have a few. Bueno, aún tenemos unos cuantos más. Y no queremos parar. And we don't want to stop. So we're going to ask Zach que venga a agarrar un papel. Le vamos a pedir a Zach que venga for him to come and choose a paper. Just choose a paper. Quick, 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 quick. Ben Zach. Saca tu nombre. No. No, it wasn't your name. No, it wasn't your name. Bueno, para mí es un gran honor y privilegio. To me, this is a great honor and privilege. Conocí a esta mujer muy bella. I met this beautiful woman. En México. In Mexico. Ya ustedes van a saber quién es. You already know who she is. Y este, el deseo de ella de estar conectada. And her desire to be connected. Y el deseo de estar informada. And to be informed. Y también crecer en la palabra de Dios. And also to grow in the word of God. Es asombrosa. It is amazing. Increíble saber de que está hasta Jojutla, Cuernavaca, Morelos. Yeah, it is incredible for her to be all the way from Jojutla in a state, a city in Mexico. Wow, it's para llegar allá toma un tiempo. Well, to get all the way to where she's at, it takes some time. Y no sé que hasta allá está llegando la palabra de Dios. And I know the word of God is going, is reaching all the way over there. A través de la vida de Amy. Through the life of Amy. Así que hoy es para mí un gran privilegio y honor presentar a Amy. To me, it's a great honor and privilege to present Amy. Carpio. Amy Carpio. De Espinola. The wife of Isaí Espíndola. 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 Vamos a conectarnos para que ella nos bendiga en esta noche. Now we're going to get connected to all the way to Mexico so she can bless us tonight. Amy, el tiempo es tuyo. Amy, time is yours. Hola, hola. Que Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar presentando el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Eusebi Carpio Adame. Estoy conectada desde México, en Jojutla, Morelos. Sí, es un privilegio el poder ser esposa de Isaí, que en unos momentos también nos va a presentar su tema final. Soy miembro de la iglesia IHAPI de aquí de México y doy gracias a Dios al apóstol Víctor, al apóstol Loki, que aún sabiendo que no soy miembro de Casa del Padre, aún me dieron la oportunidad de poder pues ingresar a esta escuela. Sí, que de verdad que ha sido de mucha, mucha bendición para mi vida. Cada clase iba aprendiendo yo de mis maestros. Sí, y pues gracias a Dios y gracias a su apoyo. Estoy aquí, ¿sí? Gracias nuevamente por la oportunidad que me brindan, ¿sí? Y pues comenzaré con mi tema. Mi tema es un sermón textual, ¿sí? El título es El Perdón. El Perdón, y el título de mi tema es Perdonar para ser perdonados. Creo que es uno de los temas que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Y quizá para unos va a decir el perdón, pues eso lo escuché el domingo, ¿no? O aún hace mucho tiempo que lo escuché. Sí, para mí se me hace muy, muy interesante. Creo que es uno de los temas principales céntricos de la palabra,
de toda la Biblia. O sea, el perdón nos habla la Biblia desde Génesis hasta Juan. Y muchísimos versículos que nos invitan día con día a, pues, perdonar. ¿Sí? Entonces, yo tomé una cita bíblica que es en San Mateo 6, 14, y le voy a dar lectura. Dice: su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que les hacen mal, pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Entonces, este texto creo que es lo impartió nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte a sus discípulos y a mucha multitud después de dar los puntos de cómo teníamos que orar, ¿no? Entonces, después del Padre Nuestro, con eso culmina. Entonces, Él nos invitaba, decía, pues perdonen para que yo los perdone, ¿no? Y les digo, es un secreto, es como un secreto que nosotros tenemos que hacerlo nuestro día con día. Yo tengo tres puntos de mi tema, que número uno es el amar. Amar número uno a Dios. Amar a número Dios, a Dios, perdón, porque dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo no podré llegar a perdonar a alguien que me ofenda, porque si Dios no está en mi corazón, ¿no? Entonces creo que ese es el núcleo, tener a Dios en nuestro corazón para que podamos llevar a cabo esa acción, ¿no? El número dos, después de el amar, viene siendo una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque esta nadie nos obliga. Bueno, en la palabra está escrita, no es de que si quieres perdona, ¿sí? Y ahí vemos si te perdono o no. No, es algo que nos exige el perdonar, ¿no? Y en un versículo dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pues dice 70 veces 7. Entonces, no es algo de que ya van 450 y tantas veces que lo voy perdonando. No, o sea, nos indica que siempre, 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 ¿no? Entonces, es una decisión que usted y yo tomamos y lo hacemos o no. Porque quizá el disgusto o una ofensa fue hoy, pero digo, hoy estoy tan enojado que no tengo ganas de perdonarte, lo voy a hacer mañana. Y si ya se me pasó el coraje, ¿no? Entonces, no, es la decisión la tomamos nosotros y creo que tiene que ser, pues, al instante, traernos eso a la mente, que si yo lo perdono, inmediatamente Dios también me está perdonando. Entonces, el perdonar no es un sentimiento, sino una decisión, ¿sí? Creo que es algo que nunca se va a quitar de nuestra mente. Pues mi hermana me hizo esto, mi prima, algún familiar, algún vecino me hizo algo, ¿no? Y creo que jamás se nos va a olvidar de nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente no es de que quiero quitar esto y me quedo con lo bonito, no. Pero ahí va a estar, pero está en nosotros, o más bien está en Dios, que va a sanar nuestro corazón. Sí, nos vamos a poder acordar de que, hace años tuve un disgusto con cierta persona, pero gracias a Dios pude perdonarlo, sanó mi corazón, y ahora, así como lo hizo conmigo, te invito, ¿no? Ya es un ejemplo que nosotros podemos dar ya de algo que, un testimonio que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, continúo con el siguiente punto, que es, número uno fue amar, decisión, y es una acción. Porque una acción, o sea, la acción
va a ser cuando nosotros nos decidamos hacerlo, ¿no? Número uno, lo que vamos a poder recibir va a ser, pues, liberación, ¿no? Liberación de nuestro, de ese odio, porque a veces decimos, ay, es que tengo un sentimiento. No es sentimiento, es odio, es rencor, y sabemos que son ataduras que no nos van a dejar continuar, ¿sí? Entonces, de verdad que no nos van a dejar continuar. Quizá tú vas a decir, pues, voy a hacer como que ya te perdoné, pero si realmente no lo hacemos, o sea, no vamos a poder continuar. Es una atadura que no nos deja avanzar hasta que yo diga, en el nombre de Jesús te perdono. Sí, en el momento que tú digas, voy a dejar mi orgullo y te voy a pedir perdón yo. Quizá tú me ofendiste, pero te voy a pedir yo para tener la liberación, la paz en mi interior, porque es algo que, número uno, te liberas tú y abres el reino de los cielos para ti, abres el perdón para ti. Entonces, es una acción que les, como les comento, que nos va a traer liberación, prosperidad, aceptación, fortaleza para poder seguir en el camino de Dios, ¿sí? Y paz, paz. Me quedo, o quisiera exponer algo de fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando hay un disgusto, porque cuando hay un pleito, porque cuando pasamos por una situación así, creo que lo primero que queremos es tirar la toalla. Decir, me acabo de discutir, acabo de pelear 5 minutos antes de ir a la iglesia. Y tú dices, pues, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si Dios ni me va a escuchar, ni voy a cantar bien, ni me voy a concentrar, nada más voy a estar pensando en lo que me acabas de decir? ¿O para qué voy? Entonces, ahí es cuando tomamos la decisión nosotros y decir, no, dejo eso, dejo mi orgullo, perdono, y Dios nos da fortaleza para seguir. Y creo que la bendición viene más grande. Es un simple ejemplo que yo puse ahorita. Quizá hayas problemas familiares, tantas situaciones que pasamos nosotros día con día. Pero, pues, el Señor puso en mí este tema el día de hoy. Lo quise compartir con ustedes. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer. Es de que día con día nos autodisciplinemos, a que no importe la situación que sea pequeña, la situación que sea muy grande, tengamos ese valor, número uno, para humillarnos aquí terrenalmente, humillarnos ante Dios, para que también Él nos pueda dar de su perdón, pues, día con día, ¿sí? Esta es mi participación del día de hoy. Les bendigo. Y les mando un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Amén. Amen. Perdonar para ser perdonados. Forgive in order to be forgiven. Gracias, Ami, hasta México. Thank you, Ami, all the way to Mexico. Te bendecimos. We bless you. Esperamos de que cada uno de estos temas usted esté siendo bendecido. We hope you are being blessed through every one of these teachings. Y que el Señor le hable a través de cada uno de estos hombres y mujeres. And that the Lord speaks to you through every one of these men and women. Solamente tenemos 3 personas más. We only have 3 more people. Y invitamos a que esté con nosotros este domingo. And we invite you to be with us this coming Sunday. A las 11 de la mañana. At 11 a.m. También el día de mañana tenemos casas de pan. Also tomorrow we have houses of bread. En diferentes lugares de la ciudad. In different cities of, in different places of the city. Tenemos en Vancouver. We have one in Vancouver. Gresham. Albany. Tenemos en Hillsboro. We have one in Hillsboro. Tenemos en Beaverton. In Beaverton. Tenemos
Entigered. Entigered. Creo que se me está olvidando una más. Battleground. Battleground. We have one in Battleground also. También tenemos casas de pan de jóvenes. We also have houses of bread for the youth. Sé que será de mucha bendición. And I know this is going to be a big blessing. El próximo viernes 17. The next Friday, the 17th, tenemos Refresh. We have Refresh, que también será en diferentes localidades. Which is also going to be in different places. Gather July 15 at 7 p.m. Perdón, julio 15 a las 7 de la tarde. Gather the girls. Vamos a reunir a las mujeres. Así se llama nuestro Refresh este mes. That's what we're calling our Refresh this month. Y vamos a estar hablando de la unidad entre nosotros. And we're going to be speaking about the unity amongst us. Cómo podemos juntas avanzar más rápido. And how we can together we can advance or move forward quicker. Cómo podemos empoderar a la que está a la par de nosotros. How we can empower the women next to us. You don't have to do it alone. Usted no lo tiene que hacer sola. We have a group of women that tenemos que estar juntas para seguir avanzando. Yeah, we have a group of women that we have to be together in order to continue moving forward. Yo sé que ese será un día de mucha bendición. And I know that day is going to be a day of a lot of blessing. Vamos a llamar a Ben para que saque un nombre aquí. We're going to go ahead and call Ben so he can draw out a name here. La vida de estos dos chicos depende de él, de estos dos. So the life of these two young men depends on him. Bueno. All right. El Señor sigue trabajando en la vida de los hombres. The Lord continues to work in the life of the man. Y este jovencito. And this young man. Lo conocí desde que estaba en el vientre de su mamá. Yeah, I met him since he was in his mother's womb. Estuvimos ahí para cuando él creció. We were there when he was growing up. Y hoy nos damos cuenta que el Señor ha hecho algo maravilloso en la vida de él. And today we realize the Lord has done something amazing in his life. So during COVID. Así que durante el COVID. I have his mom, it's my friend in Facebook. Su mamá es mi amiga en Facebook. And it caught my attention that this young man. Y me llamó mucho la atención que este jovencito. He started reading Proverbs. Comenzó a leer los proverbios. Every day. Todos los días. Un proverbio al día. A proverb every day. And when I was listening to what the way he was reading. Ahora, cuando yo escuchaba de la manera que él leía. I, in my mind. Yo en mi mente. I was thinking. Yo pensaba. If he can only know. Si tan solo él supiera. The purpose. El propósito. How powerful he is. Qué tan poderoso es él. And that's how the Lord called people. Así es como el Señor llama a las personas. Yo sé que Zachary Herrera. And I know Zachary Herrera. Está, es un hombre de Dios para un tiempo como este. He is a man of God for such a time as this. Así que para mí es un honor presentar. So to me it's an honor to present. A este hombre maravilloso de Dios. This wonderful man of God. Que nos va a venir a bendecir. Who's going to come and bless us. Zach. Thank you, Pastora. Muchas gracias, Pastora. For the introduction. Por esa introducción. And I want to first of all, I want to thank you all for being here. En primer lugar, quiero darle gracias a todos ustedes por estar aquí. And I want to thank my parents, my mom and dad. Quiero agradecerle a mis padres, mamá y papá. And I also want to thank Pastora and Pastor for having me here to preach the word of God. También quiero agradecerle a la pastora y al pastor por permitirme estar aquí y predicar la palabra de Dios. Y so I'm going to start. Ahora voy a comenzar. So my name is Zachary Herrera. Mi nombre es Zachary Herrera. And I am a local member of Vision 5000. Ahora yo soy un miembro local de Visión 5000. And a local member of Casa del Padre International. También soy un miembro local de Casa del Padre Internacional. And I have been a member for my whole life. He sido miembro de Casa del Padre toda mi vida. Because my parents. Porque mis padres. Been members of Casa del Padre. Han sido miembros de Casa del Padre. Since they were married. Desde que ellos se casaron.
And I let Jesus into my heart. Ahora yo acepté al Señor en mi corazón. At a house of bread. En una casa de pan. And I wanted Jesus into my heart. Ahora yo quería que Jesús entrara en mi corazón. Because I wanted him to lead my life. Porque yo quería que él guiara mi vida. And to never forget about him. Y jamás olvidarme de él. And I was baptized 1 year ago. Ahora yo me bauticé hace más o menos un año. Because I knew it was really important for my life. Porque yo sabía que eso era algo bien importante para mi vida. And the reason I wanted to be in the empowerment. Ahora la razón por la que yo quería estar en la escuela de empoderamiento. Is to learn more about God and to get closer to God. Es para aprender más de Dios y acercarme más a él. And again, I thank you all for being here. Una vez más les doy gracias a todos ustedes por estar aquí. And I thank you for coming to listen to me. Les doy gracias por venir para escucharme. And I hope that my preaching can teach you something amazing today. Espero que mi predicación le pueda enseñar algo el día de hoy. So my teaching is called The Power of the Blessing. Mi enseñanza se llama El Poder de la Bendición. And it is thematic. Y también es un sermón temático. And I chose this topic because yo escogí este tema, ¿por qué? Because the blessing can really help you in life and guide you. Porque la bendición realmente te puede ayudar y guiarte en la vida. And instead of going through the bad and wrong path, en lugar de irte por el camino malo y erróneo, instead you can go through the good path and the blessing path. En lugar de irte hacia ese camino malo, te puedes ir por el camino bueno y el camino de bendición. And for me, the meaning of the blessing is something that truly makes you happy. Para mí el significado de la bendición es algo que te hace realmente te hace feliz. And I already said this. Ahora ya lo dije. But I'm gonna say it again. Pero lo voy a decir de nuevo. It is something that guides you. Es algo que te guía. And an example of that. Ahora un ejemplo de esto. Is David and Goliath. Es el David y Goliath. And it is when David beat Goliath. Es cuando David venció a Goliath. With a couple of stones. Con un par de piedras. And a sling. Y también una honda. And David could have just said no to God. Ahora David le pudo haber dicho que no a Dios. And not go to battle to fight Goliath. Y no ir y luchar contra Goliath. But David knew. Pero David sabía. That he had the blessing over his life. Que él tenía la bendición sobre su vida. To beat Goliath. Para vencer a Goliath. And I have three Bible verses that I want to share about. Tengo tres versículos bíblicos de los cuales le quiero compartir. And they are Matthew 5, 1 through 12. Estos son en Mateo 5, del 1 al 12. Numbers 6:22 to 27. Números 6:22 al 27. And Deuteronomy 28, 1 through 15. Y Deuteronomio 28, del 1 al 15. And I am not going to read them today. Ahora no se los voy a leer el día de hoy. Because they are a little bit long. Porque están un poco largos. But I am going to talk about them. And what I learned from them. Ahora, pero sí le voy a hablar de ellos y lo que yo he aprendido de ellos. And of course, you can read them. Ahora, por supuesto, usted los puede leer por usted mismo. I am not going to do it today. Pero yo no lo estaría haciendo el día de hoy. So in Matthew 5, 1 through 12. Ahora en Mateo 5, del 1 al 12. It talks about that if you are doing something for God or spiritually. Ahora si usted está haciendo algo para Dios o espiritualmente. Then you are blessed. Entonces usted es bendecido. And in Matthew 5, 3. Ahora en Mateo 5, 3. It says. Dice. Blessed are those who are spiritually needy. The kingdom of heaven belongs to them. Dice, benditos son aquellos que están espiritualmente necesitados porque el reino de los cielos les pertenece. So it says that if you are spiritually needy, not just needy alone. Ahora dice que si usted tiene necesidad, hambre espiritual, no solamente hambre por sí sola. But spiritually needy, then you are blessed and the kingdom of heaven belongs to you. Sino que espiritualmente hambrientos, usted entonces es bendecido y el reino de los cielos le pertenece. And as I said a while ago. Ahora, como le dije hace un ratito. As long as you are doing something for God. Mientras usted está haciendo algo para Dios. Then you are blessed. Entonces usted será bendecido. And in Deuteronomy 28, 1 through 15. Ahora en Deuteronomio 28, del 1 al 15. It talks about that if you follow God, then he will bless you and give you everything. Dice que si usted sigue a Dios, entonces él lo bendecirá y lo prosperará. And he will bless everything you have as long as you follow him and not any other gods. Y ahora él bendecirá todo lo que usted tenga, ya sea mientras usted lo siga solamente a él y no a otros dioses.
And sometimes it can be hard because sometimes you want to do something that you know is wrong, but you still want to do it. Ahora, en ocasiones esto puede ser difícil porque usted a veces quiere hacer cosas que usted sabe que son malas y al final de cuentas termina haciéndolas. And I have one more thing to say. Ahora, tengo una cosa más que decirles. God said he will do so many amazing things in your life that you cannot contain it all, so you will pass it on to your children and your children's children. Ahora, Dios dijo que él haría tantas cosas en su vida que usted no podría retenerlas por sí solo, sino que se las pasaría a sus hijos, las heredaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. And that is God's plan for you. Ahora, ese es el plan de Dios para su vida. And the blessing has steps. Ahora, la bendición tiene pasos. And you have not seen all the blessings God will do for you. Y usted aún no ha visto todas las bendiciones que Dios hará por usted. Muchas, muchas gracias. So powerful. Poderoso. The power of the blessing. El poder de la bendición. For a young man to talk about that. Para que un jovencito nos hable de eso. God is must be doing something in his heart. Entonces quiere decir que Dios debe de estar haciendo algo en su corazón. Les felicitamos a todos. We congratulate every one of you. You guys have done it really, really good. Han hecho un excelente trabajo. Pastor no está aquí con nosotros. Apostle Victor is not here with us. Pero les manda saludos y está muy orgulloso de cada uno de ustedes. But he sends you his greetings and he's very proud of every one of you. Así que tenemos dos más. So we have two more students. Uno está en Chile. One of them is in Chile. Y el otro está aquí presente. The other one is here in person. Y yo conocí a este joven también ahí en México. I also met this young man over there in Mexico. Muy atento. He was very kind. Y ahora que está con nosotros, now that he's with us, vemos lo que el Señor está haciendo en la vida de él. We see everything the Lord is doing in his life. Así que le damos la oportunidad a Isaí. So we're going to present Isaí. Espíndola para que nos comparta la palabra. So he can share the word of God with us. Pues buenas noches. Para los que tienen encendidos sus cámaras, Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestros hogares. Mi nombre es Isaí Espíndola. Soy de Xochitepec, de Cuernavaca, Morelos. Un promedio del tiempo que estoy aquí tengo como 10 meses. Por gracia de Dios y por voluntad de Dios es que estoy aquí. Soy miembro activo de Casa del Padre Internacional. Soy un visionario de Visión 5000 también porque lo creemos por fe. Tengo la gracia y la bendición de Dios de estar compartiendo esto con todos ustedes, ¿verdad? Yo cuando venía para acá, nunca imaginé estar en este lugar impartiendo palabra de Dios. Nunca imaginé tomar un curso o una escuela bíblica en este lugar. Pero los propósitos de Dios y la voluntad de Dios dice que es perfecta en todo tiempo, ¿verdad? Pues mi tema es igual de eso, mi tema es temático, se llama la voluntad de Dios contra mi voluntad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Este tema para mí es muy, muy, muy importante en mi vida porque es algo que yo he lidiado por mucho tiempo, hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad. De pequeño yo nací en cuna cristiana por parte de mis abuelos, pero hubo un tiempo que yo me alejé de Dios a la edad de 14, 15 años. Me alejé de Dios, me perdí entre el mundo, la verdad
Adicciones en drogas, gracias a Dios nunca las tuve, pero sí estaba alejado de Dios y esa no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Es por eso que este tema me llama mucho a mi vida y quiero comenzar en un versículo en Proverbios, versículo 19, capítulo 19, perdón, versículo 21. Dice: muchos proyectos hay en el corazón del hombre, mas el designio de Jehová es el que se culminará. Muchos de nosotros tenemos proyectos o planes en nuestra vida, puede económica, terrenalmente, ¿no? Y espiritualmente también, pero muchas de las veces no sabemos exactamente si estamos en la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que la voluntad de Dios es o lo que Dios quiere que hagamos, porque podemos estar sirviendo en una iglesia, ya sea en, seamos sugieres, seamos equipo de sonido, seamos lo que estemos haciendo, aunque lo estemos haciendo bien y con amor a Dios, tenemos que saber si esa es la voluntad de Dios, estar allí. Tenemos que saber si ese es el propósito de Dios, estar sirviendo en ese lugar, ¿verdad? Por eso tenemos que estar pendientes en oración y pedir a Dios que Él sea quien nos dé de su sabiduría y de su gracia. Dice: existe también la voluntad permisiva, que es lo que Dios permite, pero no es su voluntad. Esto me lleva a mí porque muchas de las veces he intentado hacer proyectos, he intentado hacer un negocio y se me han caído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que yo imparta eso, no es la voluntad de Dios que yo esté en ese trabajo o que yo esté en ese lugar o en esa iglesia, no sé yo. Pero cuando estamos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que estemos haciendo nos será para bien. Dice: el hombre va a tener deseos de hacer diferentes cosas, pero dice que bueno es y permanente es el consejo de Jehová. Esto quiere decir que cuando caminamos conforme al corazón de Dios, vamos a ser exitosos y vamos a ser unas personas victoriosas. Pero cuando caminamos conforme a nuestro deseo o voluntad, tarde o temprano seremos un fracaso. Amén. Tengo aquí un versículo en Salmos 40, versículo 1. Ese sí se los voy a leer porque... Amén, dice. Dice: dichoso es el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los adoran a dioses falsos. Aquí este versículo nos manda y nos dice que dichosos son los hombres que recurrimos a la oración conforme a la voluntad de Dios o pidiendo a Dios que sea su voluntad sobre nosotros, ¿verdad? Muchas de las veces solamente vamos a los pies de Dios cuando nos sentimos oprimidos, cuando tenemos alguna dificultad. Aquí me dice, el rey David reconoce en un momento crucial o malo, reconoce que es la voluntad perfecta de Dios y él solamente es quien puede sustentar y darnos vida cuando nos sentimos abatidos, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
si nosotros seguimos la ley y la voluntad de Dios, todas las cosas que emprendamos, todas las no sé, negocios, espiritualmente también, si pensamos servir en algún lugar, si está en la voluntad de Dios, lo vamos a hacer de mejor excelencia, ¿verdad? Es por eso que tenemos que estar pendientes y estar conforme al corazón de Dios. Esto me recuerda cuando el Señor le dijo a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su hijo. Y entonces Abraham le obedece y lo lleva al monte y lo iba a hacer, lo iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Pero también él sabía que la voluntad de Dios era que si lo sacrificaba, él lo podía resucitar. Pero él no contaba que solamente Dios estaba probando su obediencia, ¿verdad? Así que tenemos que ser así como Abraham, como varios profetas, ¿verdad? Obedientes y estar atentos a lo que es la palabra de Dios, a lo que nos dan cada servicio, cada domingo, cada martes que nos conectamos, estar pendientes y tener nuestro oído alerta, ¿verdad? Que sea Dios quien nos hable. Amén. En el Salmo 143 dice, y con este me quiero despedir, amén, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guía por un terreno sin obstáculos. En este versículo, el rey David le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios? Escuchando palabra viva, escuchando sermones, mensajes de nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros apóstoles, ¿verdad? Dice en este salmo, el rey David atrae el oído de Dios para que le conceda lo que él pide, pero lo hace con tres pasos: uno, por amor a su nombre; dos, por amor a su justicia; y tres, por amor a su misericordia. Si tenemos estas tres cosas siempre presentes cuando oramos a Dios o le pedimos por algo, es más fácil que Dios nos pueda responder conforme a su voluntad y conforme a nuestra voluntad. Amén. Si pedimos estas cosas delante de Dios, con estas palabras, conforme al corazón de Dios, es más fácil que podamos entrar en la voluntad de Dios. Amén. Este es mi tema, pero Dios me dio una alabanza, ¿verdad? Que esperemos que sea de bendición para todos. Y esta alabanza se llama "Dios me dijo que no". Dije al Señor que quería paciencia, y Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación.
no se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo, y Él me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas, y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre, y Él me dijo que no, que es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Isaí, que yo soy Jehová. Y al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra, y Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Y al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti y en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí, y otras veces Él contesta que no, pero ha venido a contentarme, aunque me diga que no. Y al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti en mí manda Jehová. Porque aquí en ti en mí manda Jehová. Espero y haya sido de bendición para todos nosotros. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Qué canción más bonita. What a beautiful song. La palabra. The word. Y la atmósfera que se está viviendo acá. And the atmosphere we're living here. Gracias, Isaí, por bendecirnos. Thank you, Isaí, for blessing us. El primero que ha cantado en todas estas escuelas. Yes, he's the first student who has ever sung in any one of these schools. Wow, gracias a Dios por ello. Thanks to God for that. Nos queda nada más un estudiante. We have one more student. Está hasta Chile. He's all the way in Chile. Así que pedimos que por favor él se prepare para
bendecirnos en esta noche. So we ask him to please get ready to bless us tonight. Y les recordamos que el día de mañana estamos en nuestras casas de pan. We just want to remind you that tomorrow we are going to be in our houses of bread. Sabemos que va a ser de mucha bendición. And we know this is going to be a big, big blessing. ¿Alguna otra que se me esté olvidando anunciar? Any other thing I'm forgetting to announce? El Summerfest. Summerfest. Está para julio 16. It is for July 16. Y esto es una invitación para que vaya con su familia y sus niños. This is an invitation for you to bring your family and your children. Le pedimos que por favor se registre. We ask you to please get registered. Ahí en el web de nuestra iglesia. In our church's website. Necesitamos saber cuántos van a llegar. We need to know how many people are going to arrive. Ya que necesitamos que estar preparados con todas las preparativos y comida y juegos que vamos a tener. Because we just want to be ready with all the preparations, the food and the games we're going to be having. And not only that. No solamente ello. But the requirements of the park. Pero también son requisitos del parque. Así que please sign your family. Así que por favor registre a su familia. And in case that you don't know how to do it, send us a message. En caso que usted no sepa hacerlo, envíenos un mensaje. So we can help you. Para poder asistirle con esto. This is not only for Father's house. Esto no es solamente para casa del padre. But we're inviting you in case you want to come with us. Pero también lo estamos invitando a usted, si usted gustaría venir con nosotros. Así que sean todos con este conocimiento. So may all of you have this information. Desde allá en Chile. So all the way from Chile. Sé que ya es como la medianoche allá en Chile. I know over there is about midnight over there. Así que vamos a darle la bienvenida al Pastor Felipe Lagos. So we're going to go ahead and welcome Pastor Felipe Lagos. Él nos va a bendecir en esta noche. He will be blessing us with the word tonight. Amén. Amen. Hola, hola, bendiciones. Muy buenas tardes para ustedes y buenas noches para mí y todos los hijos de Casa del Padre aquí en Chile y Latinoamérica. Qué bendición es encontrarnos hoy a través de esta plataforma. Como mi apóstol Noki me anunciaba, yo soy el pastor Felipe Lagos, pertenezco a Casa del Padre en Chile, acá en la hermosa ciudad de Santiago Puente Alto. Nosotros estamos bajo la visión 300 por, que deriva de nuestra casa paterna. Antes de comenzar con mi sermón, quiero agradecer estos 9 meses de aprendizaje a los directores de la Escuela de Empoderamiento, nuestros apóstoles, y también quiero comentarles el desafío mayor que tuve que sortear dentro de este examen, que me pedían un tiempo específico, y para uno como pastor que lleva algún tiempo dando sermones, el tiempo es un poco complicado, pero quiero que vayamos y podamos entrar en lo que el Señor nos tiene preparado en esta noche. Bueno, mi sermón es textual bajo el tema la oración. Y el sermón lleva por título Llamen a la puerta. Y quiero invitarlos a que me acompañen a la Biblia en Mateo 7:7. Amén. Y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamen a la puerta, que nuestra oración sea frecuente, persistente y abundante. Saben que no existe ninguna otra actividad bajo el cielo que produzca mejores dividendos que la oración persistente. Quien posee poder en la oración tiene a la mano todas las cosas. Pidan en oración cualquier cosa que necesiten, sin importar lo que sea. Y si está en buena y correcta forma, Dios prometió una respuesta afirmativa a quienes la buscan con sinceridad. Busquen lo que había perdido por la caída de Adán y lo que ha perdido por su propio descuido, su extravío o su falta de oración. Pidan y pidamos hasta que encontremos o recibamos la gracia personal que necesitamos. Luego llamen a la puerta. Si les falta ánimo, si carecen de conocimiento, de esperanza de Dios, entonces llamen a esta puerta y el Señor le abrirá. Si necesitan la intervención personal del Señor, ahí Él estará. Ustedes pueden pedir y recibir
recibir y buscar y encontrar, pero usted ni yo podemos tocar a la puerta y abrirla por sí sola. Es el mismo Señor quien tiene que abrirla o se quedará fuera para siempre. Dios está listo para abrir la puerta. Saben que no hay un querubín con una fiera espada para guardar esta entrada. Por el contrario, el mismo Señor Jesucristo es quien abre y que nadie puede cerrar. Si te falta ánimo, si careces de conocimiento, de esperanza de Dios, entonces llama a la puerta, porque sí o sí el Señor te abrirá. Quizás temes que nuestro pecado o el pecado haya cerrado y trancado la puerta de la gracia divina. Piensas que sus sentimientos de desánimo, desaliento y condenación son los que han cerrado con seguro esta puerta y los que no podemos llegar a abrirla. Pues bien, eso no es cierto. La puerta de la provisión y la gracia de nuestro Dios no tiene el cerrojo puesto, como usted cree o ha creído, aunque se habla de ella a veces como si estuviera cerrada, como si nadie pudiera abrir. En cierto sentido, jamás esta se cerró. Siempre estuvo abierta para ti. En cualquier caso, ella se abre fácilmente. Sus bisagras no están oxidadas. No hay pasadores ni cerrojos bloqueándola. El Señor la abre gustoso a cualquier alma que llama. Está cerrada más en la persistencia suya y mía, que es la realidad. Tenga fe y con el coraje divino entre por ella en este mismo momento. No espere otro tiempo. Hoy, ahora es el momento para poder golpear y entrar en esa puerta. Y si le clamamos a Dios durante un tiempo sin éxito aparente, eso no nos debe de perturbar. David se describe a sí mismo como ungido en todo. En el lodo cenagoso, hundido en el lodo cenagoso, cada vez más bajo hasta que desde las profundidades él clamó al Señor y finalmente fue sacado de este horrible pozo de la desesperación. Y saben que sus pies fueron puestos sobre peña y sobre sus corazones. Nuestros corazones necesitan ensancharse así. La pala de la agonía está cavando las zanjas en donde se depositará el agua de vida. Si las barcas de la oración no regresan a casa rápidamente, debe ser porque vienen muy cargadas de bendición. Si su corazón está cargado y agobiado, aún así usted puede cantar con gozo en el espíritu. Jamás se dejen dominar por el desánimo. Y quiero terminar dejándoles este pensamiento. Señor Jesús, solo tú puedes abrir la puerta a la que yo estoy llamando. Ábreme, Señor Jesús. Amén y amén. Este fue mi mensaje. Espero les haya traído bendición. Como les decía, estuve luchando un poquito con el tiempo, pero creo que se pudo dar el mensaje que queríamos compartir. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Amén. Amen. Gracias, Pastor Felipe. Thank you, Pastor Felipe. Yo sé que estaba ahí con lo del tiempo, monitoreándolo. Yeah, I know you were monitoring the time. Si no, se hubiera ido. If not, you would have just kept going. Pero le bendecimos. But we bless you. Y bendecimos esa palabra que nos dio hoy. And we bless that word you share with us today. Así que yo voy a pedir a los cuatro estudiantes que están aquí con nosotros. So I'm going to ask the four students that are here with us today. Y también a Isabel. Also my wife Isabel. Que venga para acá. To come here. Vamos a terminar esta tarde. We're going to end this afternoon. Orando por ellos. Praying for them. Dejándoles saber qué pasaron con una buena calificación. Letting them know that they passed with a good grade.
Y el día domingo, and then on Sunday, tendremos la graduación. We have the graduation. Invitamos a cada uno de ustedes. And we invite every one of you que venga para venir a celebrar con nosotros. To come and celebrate with us. Así que todos se ven bien elegantes, ¿no? You all look very good, yes. Aquí, necesitamos que mover esto. Vamos, we need to move this. Let's move it. Para que puedan entrar todos. Abajo de abajo. There you go. Para que todos estén ahí. So that everyone can be in the picture? Yes. Gustavo, please take a picture. Toma una foto. Ahí estamos. Gloria a Dios. Gracias. Praise God. Sé que falta Marta. Thank you. I know we're missing Marta. Ami. El Pastor Felipe. And Pastor Felipe. Dios, cada uno de ustedes, gracias por estar este día conectados con nosotros. Thank you to every one of you, every single one of you for being connected yes. with us today. Les bendecimos. We bless you. Y sabemos que cada uno de estas predicas fue de mucha bendición. And we know that every one of these preachings was a big blessing. Do you want to say something, Isabel? ¿Quieres decir algo, Isabel? Bueno, rapidito voy a quickly, agregar. I'm just going to add. Busqué en mis fotos, nosotros nos graduamos Luis y yo en el 2014. I was looking through my pictures and Luis, which is myself and her, we graduated in 2014. Y si mal no recuerdo, como desde el 2015 estamos en la escuela. And if I'm not mistaken, since 2015 we are part of the school. Y esta ha sido una de las escuelas en la que me he sentido más emotiva. And this is one of the schools where I felt more emotional. Porque estamos rompiendo patterns. Because we're breaking patterns, patrones. Se hizo algo diferente que no se había hecho. We did something different that we hadn't done. Y eso habla de innovación. And that speaks about innovation. Estamos creciendo. We are growing. No estamos estancados. We're not stuck. La visión se cumple. The vision is coming to pass. So felicidades a todos. So congratulations to everyone. Sé que papá Dios tiene algo especial para cada uno. I know Daddy God has something special for every one of you. Hablaron de algo diferente cada uno. Each one of them spoke about a different subject. Pero de la misma cosa. But they spoke about the same thing at the same time. Dios siendo el centro de sus vidas. God being the center of their lives. Y Dios los va a guiar en un buen camino. And God is going to lead you in a good path. Muchas felicidades otra vez. Congratulations again. Y continuamos con el programa. And we continue with the program. Yes, I just want to thank. I mean, I know the ceremony is going to be on Sunday. Quiero dar las gracias. Sé que la ceremonia va a ser el domingo. Yeah, but and we're going to get a chance to say, you know, a few words to them. Vamos a tener la oportunidad de decir unas palabras para ellos. But I was so blessed to see the different group ages. Pero fui tan bendecido de mirar la diferencia de edades. Yeah, we have you know, adults. Tenemos adultos. And we have very young people. Y tenemos jóvenes bien jóvenes. Zach and Ben here, they amaze me. Zach y Ben me sorprendieron. Zach is 13 years old. Zach tiene 13 años. I want to ask you. Yo le quiero preguntar a usted. What were you doing when you were 13? ¿Qué estaba usted haciendo cuando tenía 13? Hey, Apostle Noki was talking about empowering the next generation. Apostle Noki estaba hablando de empoderar la generación que viene. Tell me if that's not something amazing. Dígame si usted eso no es algo impresionante. I mean, at 13. Un niño de 13 años. Preaching the word of God. Predicando la palabra de Dios. With the boldness that he did it. Con la valentía con la que él lo hizo. With the clarity with in how he did it. Con la claridad de la manera que lo hizo. I just want to congratulate his parents. Solamente quiero felicitar a sus papás. You guys have been doing an amazing job. Han estado haciendo un trabajo maravilloso. Ben here. Ben. Modeling Jesus. Modelando a Jesús. Imagine, just take a moment and think about that. Subject. Solamente tome un momento y pensar en ese título. For a 16-year-old. Por un niño de 15 años. 16. Instead of thinking of partying. En vez de estar pensando en estar de fiesta. Instead of thinking of going after girls. Estar buscando muchachas. Which, I mean, we pray that he does eventually. Bueno, que oramos que eventualmente but, lo haga. Yes, but he's thinking about how to model Jesus. Pero está pensando cómo modelar a Jesús. To his neighbor. Para su vecino. Su prójimo. Para su prójimo. I mean, sister Sonia here. La hermana Sonia aquí. Yes, and Isaí surprised us with a beautiful song. You guys, I mean, Pastor Felipe, thank you so much. Pastor Felipe, muchas gracias. I mean, I just want to say this really quick. Quiero decir esto bien rápido.
Every Thursday, cada jueves, he would get connected. Él se conectaba. Being a pastor, siendo un pastor. And when it's 7 here, cuando es las 7 de la tarde here aquí, in the U.S., it was about midnight or 1 a.m. where he lives. Era como alrededor en Chile, como la medianoche. O la una. O la una de la mañana. Yeah, and he would get connected every time. Cada jueves ahí estaba conectado. Talk about setting an example. Hablando de un ejemplo. Ami. Thank you so much. Muchas gracias. Ami. I mean, yeah, just thank you guys. Sister Marta. Marta, la hermana Marta. You guys all did amazing and we are very, very proud of you. Todos lo hicieron maravillosos y estamos muy, muy orgullosos de we ustedes. We bless you guys. Les bendecimos. And we cannot wait to see what God has in store for every one of you. Y no podemos esperar más de lo que Dios tiene para ustedes. Yes. So we're going to pray for you. Oramos por ustedes. Dismiss you. Los despedimos. And we'll see you guys on Sunday in church. Y nos vemos el domingo en la iglesia. Yes. Amen. Amén. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Amado Dios. Beloved God. Gracias. Thank you. Por la oportunidad que nos das. For the opportunity you give us. De ver el fruto. To see the fruit. Mucho fruto. Lots of fruit. En la vida de cada uno de estos hijos tuyos. In the life of every one of these, your children. Ahora los ponemos en tus manos. Now we put them in your hands. Que sigan siendo ejemplo. May they continue to be examples. Que sigan modelando a Jesús. May they continue to model Jesus. Que sigan matando a gigantes. May they continue to kill giants. Que tu voluntad siga siendo en la vida de ellos. May your will continue to be done in their lives. Que tu bendición siga siendo prosperada. May your blessing continue to be prosperous. Señor, que perdonemos constantemente. Lord, let us forgive constantly. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, bendecimos a estos estudiantes. We bless these students. Señor, este capítulo que se está a punto de cerrar. Lord, this chapter that is about to be closed. Y que todo lo que ellos recibieron, and Señor, that everything they receive, Lord, no lo olviden. Don't let them forget it. Sino que ellos lo practiquen diariamente. But let them put it into practice daily. Bendecimos, Señor, la vida de Luis y Isabel. Lord, we bless the life of Luis and Isabel. Que la gracia siga creciendo en ellos. May the grace continue to grow in them. Señor, gracias por Visión 5000. Lord, thank you for Vision 5000. Porque la seguimos creyendo. Because we continue to believe it. Bendecimos este tiempo. We bless this time. Bendecimos a nuestro apóstol. We bless our apostle. Y a cada una de las personas de casa del Padre. And every one of the persons of the Father's house. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 And amen. Gracias por conectarse. Thank you for being connected. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Y nos vemos el día domingo. And we will see you next Sunday. Bendiciones. Blessings.